Yo creo que como ese cura no hay nadie. Por eso yo digo, ¿no? Hay, como hablan mucho de los padres, pero hay que ver primero a las personas para juzgar. Y no pueden juzgar así nomás, porque Dios es el único que va a hacer justicia. Yo acá en la parroquia de Santa Cruz estoy aproximadamente de 7 años de edad. Lo conozco al Padre Rosa desde que inició su sacerdocio. Lo conocí en mi adolescencia, en mi juventud. Puedo decir de que tuve una cercanía con él. Íbamos por un tiempo que íbamos por todos lados, él me ayudó, me acompañó. Y jamás, jamás en la vida, él insinuó absolutamente nada de estas falsas acusaciones que están realizando. Es doloroso saber que una acusación tan grave que se hace a un sacerdote que tenemos nosotros, lo queremos desde adentro, ¿sí? Que nos dio todo, nos enseñó, nos acompañó. Es doloroso, es triste. Como yo, como mamá, es triste, doloroso. Saber que hay tantas personas que injurian tan feo, tan así, hiriente, ¿no? Que llega, él es un ser humano, también tiene su corazoncito. Y si le falla el corazoncito, nosotros se quedamos sin nuestros representantes de acá, nuestro papá, nuestro hermano. Lo conozco a Samir, estaba desde chiquito. No entiendo qué lo impulsó a ellos decir estas acusaciones. Si es verdad, hay que comprobarlo. Si no es verdad, si no hay prueba, no se puede acusar a alguien sin prueba. Los testimonios, si bien son testimonios, pero también están los testimonios de la otra parte, de la otra vereda, digamos, que lo defienden al Padre Rosa. Yo sé que no son verdades, pero el único poderoso es Dios. El único que va a hacer por el Padre y va a hacer ver muchas cosas, no solamente las cosas que hablan. Porque el Padre, él, yo quisiera que lo conozca, y ahí lo sientas como es él. Porque cuando uno lo ve a la persona, se siente y se ve qué clase de persona es. Él lo tiene Dios adentro.